Hola gente linda, hola a todos los nuevos conductores que el día de hoy quieren aprender algo nuevo al volante. Vamos a aprender el uso del freno de mano y bueno, cómo usarlo y su importancia. Y obviamente pues algunos mitos que ustedes pueden creer que hay sobre el freno de mano. También les voy a aclarar algunos mitos de esos. Les quería grabar desde afuera el saludo, pero está lloviendo, entonces por eso me meto. Bueno, tenemos el freno de mano. Es una de las 6 partes importantes a la hora de conducir un carro. Ustedes ya sabrán, el video se los dejo arriba, el video sobre las 6 partes importantes. Ya hemos visto 4 de esas 6, hemos visto espejos, volante, pedales, direccionales. Nos hace falta, una de esas es el freno de mano, la otra sería la barra de cambios. La barra de cambios, en un próximo video, no muy lejano, les estaré diciendo, denle like y suscríbanse para estar atentos. Bueno, en este momento no está puesto el freno de mano, ya está en el piso, o sea, abajo, se quita el freno de mano. Y para subirlo hay dos formas. La primera, pues sin hundir este botoncito de acá, simplemente lo suben. Va a tener un sonido al levantarse. Ya, más o menos que les den unos 4 o 3 tacks al subir. O la otra forma de subirlo, sino que si les incomoda el sonido o algo, es poniéndole, hundiendo el botoncito y subiendo el freno de mano. Ustedes dirán, ¿y ese sonido no es malo para el carro? No, no es nada malo para el carro. De hecho, una curiosidad es que si ustedes lo suben dándole tac, 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 el carro va a frenar, o sea, el freno de mano se puede levantar más así que hundiéndole el botón. Si ustedes le hunden el botón, tiene como cierto punto donde ya no sube más. En cambio, si lo suben dándole sin hundir el botoncito, les va a subir más. Esto a la hora de una subida, digamos, de cuando ustedes parqueen el carro en una subida, va a ser muy importante, porque si ustedes lo suben sin que suene, o sea, hundiéndole el botoncito, él no va a levantar tanto, y a la hora de soltarle a ustedes el freno, es probable que no quede tan asegurado el carro como si lo pusieran sin hundirle el botoncito. Entonces las dos formas sirven, pero creo que si ustedes dicen cuál es más efectiva, creo que es sin hundirle este botoncito. Este botoncito, entonces ustedes dirán, ¿para qué sirve? Sirve para bajar el freno de mano. Ustedes se dan cuenta, si yo le hago fuerza hacia abajo, él no va a bajar. Pero si yo llego y le hundo el botón, entonces yo le hundo el botón y ahí sí, el freno de mano va a bajar, ¿ok? El botoncito no hunde solo, o sea, vean, yo hundo el botón, no está hundiendo, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo se quita? Ustedes le hacen, para que el botón hunda, tienen que levantar un poquito el freno de mano, una pequeña presión hacia arriba, poquito de presión, para que el botón hunda. Vean, ahí se hundió y lo quitamos. ¿Para qué sirve el freno de mano más que todo? Para cuando ustedes van a parquear el carro. Cuando ustedes parquean el carro y ya se van a bajar de él, para dejarlo asegurado, levantan el freno de mano. Y el freno de mano lo que hace es frenar las llantas traseras, las bloquea. En la mayoría de carros, si su carro es de tracción delantera, el freno de mano va a bloquear las llantas de atrás. Y ustedes dirán, bueno, ¿y las de adelante cómo se bloquean? Dejando el carro en primera, ¿ok? Bueno, un dato interesante es que este es el indicador del freno de mano. En el tablero del carro lo van a encontrar, es este simbolito. Entonces, ahí en este momento tengo puesto el freno de mano. Si yo lo quito, se quita el indicador del freno de mano. Si yo lo pongo, se les va a activar. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo saber si está el freno de mano o no puesto? O si está a medio poner. Recuerden que uno a veces no conoce bien el carro. Entonces dice, no, yo lo veo como abajo, pero en verdad está puesto. ¿Cómo lo saben? Mirando el tablero, ¿ok? Bueno, eso fue más o menos el freno de mano. Algunos mitos que hay sobre el freno de mano, sobre todo cuando la persona no sabe nada sobre manejar. Cuando, o sea, como ustedes, los nuevos conductores, que en un principio pues creen muchas cosas del uso del carro que no son. ¿El freno de mano ayuda a detener el carro? No, el freno de mano es muy poco efectivo a la hora de detener el carro. No les va a servir para frenarlo. Para frenar el carro es con el pedal del freno, ¿ok? Si ustedes solo usan el freno de mano para detenerse, el carro va a seguir derecho. O sea, les va a frenar, les tendrá que frenar en algún momento, pero la frenada va a ser muy poco efectiva. ¿El freno de mano sirve para cuando subimos? Sí. En algún tutorial que yo les dé sobre cómo arrancar en subida, porque créanme que les voy a subir ese tutorial y ese tutorial les va a ser muy útil, pero todo a su tiempo, vamos por partes. Ustedes saben que vamos en orden y eso. En algún momento les llegaré al tema de la subida. El freno de mano se emplea para las subidas más duras. Eso no les va a servir el freno
para detenerse en caso de emergencia, que muchos dicen ese es el freno de emergencia. Mentira, ese freno, si ustedes lo activan, lo accionan, ese freno no va a servir para detener el carro, ¿ok? Ese freno de pronto, pues claro, sí les detendrá, pero se va a demorar mucha distancia y no va a ser para nada eficaz. El freno eficaz es el de el pedal. Y bueno, gente linda, eso fue todo por hoy. Eso fue el uso del freno de mano, aunque usted, hay dos mitos más que no les he dicho. El primero, ¿sirve para derrapar? Sí, sí sirve para derrapar. Al bloquear las llantas de atrás, si ustedes giran las de adelante, claro, el tren trasero del carro va a deslizarse. Obviamente sirve. En algún momento, si me animo, les voy a subir un tutorial de cómo derrapar de pronto, aunque de una vez les digo, para derrapar lo mejor son los carros de tracción trasera. ¿Carros de tracción trasera cuáles son? Un Ford Mustang, un Chevrolet Camaro, o sea, carros, los BMW, la mayoría de BMW tienen tracción trasera, o sea que la potencia va en las ruedas de atrás. Estos carros normales, los carros de precio más asequible, son de tracción delantera, por lo tanto el derrape no va a ser tan eficaz, así como en las películas que ustedes ven, no va a ser así. Bueno, otro uso para el freno de mano puede llegar a ser cuando ustedes están en un semáforo. Para que no lo dejen el carro todo el rato ahí, o sea, que ustedes ya se detuvieron en el semáforo, frenaron con el pie, con el freno del pie, para que el carro no se quede todo el rato ahí frenando y las luces del freno se activen, porque pues obviamente, pues si no lo sabían, el carro, cuando ustedes accionan el pedal del freno, se le prenden las luces atrás, unas luces rojas. Obviamente las luces se desgastan, entonces de pronto para ahorrar esas luces y que el carro no se vaya ni para detrás ni para adelante mientras estamos en el semáforo, ustedes pueden poner el freno de mano ese momentico mientras dura el semáforo y ya, ¿listo? Esas eran dos usos más para el freno de mano, por si no lo sabían. Recuerden suscribirse, recuerden darle like a este video y a los otros videos que he subido. Ya he subido material muy invaluable a la hora de manejar. Y seguiré subiendo. Recuerden que todos los domingos subo contenido nuevo. Denle like a este video. Suscríbanse si les interesan mis tutoriales. Y los quiero. Bye. Chao.